Pues llegó la hora, señores. Llegó la hora. Vámonos hasta Eugene, Oregon. 5000 metros, León de Uganda, Cheptegei, récord mundial presente. Vámonos, Rikis. Campeón olímpico, campeón olímpico, récord mundial, 5000, 10000, le quitó todo a Bekele, le quitó todo a Bekele, el león ugandés de Uganda, Cheptegei. Ahí está Cheserek, el que acaba de ganar Carlsberg. Este acaba de ganar Carlsberg el domingo pasado aquí en San Diego. Se pegó un tiro con el muñeco, con Buchanan. Ahí está, señores. Listos. Cronómetros en ceros. Los 5000. Prefontaine Classic arrancan. 12.56 es el récord de la pista. Repito, 12.56 es el récord del estadio, ahí en el Hayward Field, la casa de Steve Prefontaine. Que en paz descanse. Deja tu comentario, ¿cuánto crees que tiren? Si alguien, voy retrasado en la transmisión 20 minutos, si alguien ya sabe el resultado, por favor no lo digas, no lo comentes, no queremos spoilers. Al que se pase de listo y de chistosito va a quedar bloqueado de la página de Flecha News TJ, para el que vaya a dar un resultado que ya sepa, ¿eh? Así que sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Ahí está, los 5000 metros de Steve Prefontaine. Just coming off that women's 5000, we saw a slower first kilometer. Cheptegei, ¿en qué lugar va? No lo veo. Ah, caray. Ah, ya lo mire, va en tercero. Va en tercero, se acomoda el león ugandés. ¡Hay liebre! ¡Hay liebre, señores! ¡Hay pacer! ¡Hay pacer! Van a atacar el récord del mundo. Porque hay liebre. Ahí está la luz de león. 1.29. Vuelta de un minuto. Van a ritmo de récord mundial. Repito, primera vuelta 60 segundos. Vueltas de a minuto. Ritmo de locos, ritmo infernal. Veremos si lo sostienen. La liebre está haciendo su chamba. La liebre está haciendo su chamba. El Tarzán corre mañana, creo. Es que son dos 5000. Son dos 5000. Estás ahorita viendo el 5000 de Steve Prefontaine. Mañana es el 5000 de la Diamond League. Pero este es un atento al récord del mundo. Están tirando vueltas de minuto. This is one of two 5000 meter races on the card for Prefontaine this weekend. They'll run another one. Ahí está, ya dijo el comentarista. Son dos 5000. Hoy viernes ese es el primero, mañana sábado es el segundo. 2:30. Repito, primer kilómetro 2:30. Otra vuelta de a minuto. El ritmo es infernal. Van como alma que lleva el diablo. Vueltas de minuto. Son los 5000 metros. Veremos si cae el récord. Van abajo de 13. Van abajo de 13. 2:30 el kilómetro. Vueltas de minuto. Y ahí está Cheptegei, el león ugandés. No lo pierdan de ojo en campeonatos del mundo de Eugene, Oregon. A ver ahí. Ya, ya moví la cámara. Ya moví la cámara, ya ven el tiempo. And Cheptegei just kind of being comfortable settling in behind. Now let's see what Nowak does here as we get under. Confírmenme, ya, ya pueden ver el tiempo en la cámara. Ya, ya moví la cámara al lado derecho. Confírmame si ya pueden ver el tiempo en la parte de abajo, en la esquina derecha. El récord creo que 2:50 y... No sé si miré 2:56 o 2:58.
And I mean, that's exactly what the Pacers doing. Novak is on the pace. Sí, but no, dice, el Pacer está haciendo su trabajo. El Pacer está haciendo su trabajo. Abandona el Pacer. Punto crucial. Abandona la liebre. Ya quedan en solitario. Ahí está, Cheptegei. Sácame de dudas. El que va enfrente es liebre. Sácame de dudas. El que va enfrente es... Sí, sí, es liebre. Dice Pacer. Dice Pacer en el dorsal. Es liebre. Vamos a ver cuánto soporta, cuánto resiste. Su chamba es tirar vueltas de a minuto y lo está logrando. Dice el comentarista, 61 segundos de última vuelta. Ritmo infernal. De locos. Sí. ¡Ah, caray, que es de Brasil! Me confirman que la liebre es brasileña. Pues es una liebre de lujo, colega. No cualquiera soporta esos ritmos de a minuto. Aquí ya va a abandonar. Se abre la liebre al carril 2. Señal de que ya. Aquí termina su trabajo. Abandona. Abandona el brasileño. 2000 metros, 504. Repito, pasando el 2000, 504. Van a ritmo de récord. Queda en solitario el león ugandés. Es Cheptegei. Pero no está solo. No está solo Cheptegei. Puede que le pase lo mismo que a Guidei. Puede que le arruinen la noche. Pueden que le arruinen la noche a Cheptegei. No está solo. Lo acabamos de ver con Guidei. Increíble el tiro que estamos presenciando, señores. Compartan video. Esto no se ve cada fin de semana, señores. Esto es lo mejor del mundo. Y agárrate, papá, porque mañana viene el Tarzán Grijalva en el otro 5000 de la Liga Diamante, del Diamond League. Nótese la cadencia. Dice José Camacho que van al ritmo de 12.42. Veremos quién le atina. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no pongas el cafecito. Este show se va a acabar en unos cuantos minutos. Es Cheptegei, dueño y amo señor del 5000 y del 10000 en Juegos Olímpicos, récord mundiales. Es el que le quitó, le robó todo a Bekele con las nuevas placas de carbono. Se tenía que decir y se dijo. Vuelta de 1-2. Vuelta de 1-2. Cheptegei va a quedar en la historia, en los récords Guinness, como el antes y el después. El antes es Bekele, el antes es Haile Gebrselassie, el antes es Arturo Barrios, el después es Cheptegei, Inge Bristing, el noruego, y todos los de hoy en día con placa de carbono. No los puedes comparar con las leyendas de Bekele y de Haile Gebrselassie. Jamás, jamás. Hoy en día el handicap de la placa de carbono es una gran ayuda. Pregúntamelo a mí, que a mis 50 años me las pongo y todo a tiros y lacatazos y mejoro con la placa de carbono. Pero mira, ahí está. Vamos a ver a cómo pasan el 3000. Deja tu comentario. ¿En cuánto crees que pasen el 3000? Ojo, Cheptegei no está solo esta noche ahí en el Hayward Field de Eugene, Oregon. Dice Hernán Cruz, 12.46. Alberto Castillo. Dice así Torpi, Tompi, que el que va atrás se ve fuerte. Sí, lo veo muy fuerte. Tiene finta de etíope. Sácame de dudas. El que va en segundo tiene finta de etíope. Veremos si alguien me puede confirmar el origen de nacionalidad del que va atrás de Cheptegei. El que va en segundo tiene finta de etíope. No es keniano. No tiene rasgos kenianos. 12.49. Jacob Ovarega será el próximo en la Roma 5000. Luis Carlos Acosta, 12.55. Roberto Carlos. Abren ya 20 metros. Está bajando el ritmo considerablemente. Sí. No, pues que no manches. No manches. Salieron a minuto. Y ahorita ya se bajaron a 1-2. Entre comillas, colega, ¿eh? O sea, bajaron el ritmo entre comillas. Siguen tirando vueltas de 1-2. ¡Ajá! La vuelta más lenta, 1-4 de terror. Se está subiendo Cheptegei.
Lo veo mal a Cheptegei. Siento que lo está cazando Meghencha. Es Meghencha. Es Meghencha de Etiopía. Lo está cazando. Lo está cazando. Presiento que le va a pasar a Cheptegei lo mismo que le pasó a Gidey en el 5000 de mujeres. Punto crucial. Se le pone codo a codo, mano a mano, zancada, zancada. Y lo rebasa el etíope. Veremos si Cheptegei puede salir de la crisis. Es Menchega de Etiopía. Agarra la punta. Se embalora. Se envalienta. Le falta el respeto. Le está faltando el respeto al campeón olímpico. Al que tiene el récord mundial de 5000 y 10000. Al que le quitó todo a Bekele. Para que vean, nada está escrito, señores, y cualquier cosa puede suceder. 9:43. Van, se acercan al kilómetro 4. Van abajo de 13. Sin problemas. Aquí la pregunta es, ¿cuánto van a tirar? Deja tu comentario, veremos quién le atira. Al que le atine. Unos tacos varios y el Piolín. Invitados por Flecha News DJ. Acá en Tijuana. 3 laps to go. 3 vueltas. Llevan 20 metros de ventaja. Últimas 3 vueltas. Se acercan al 4000. De terror. Pero, ojo, ojo, sobrevive Cheptegei. No lo puedes descartar. Es el campeón olímpico, colega. Es el dueño y señor de los récords mundiales de 5 y 10. El que le quitó todo a Bekele. No lo puedes descartar. Ojo, ya veo al etíope gesticulando. Coming up on 800 meters to run. Últimos 800 metros. Último mil. Último mil. Aquí. Ahí les va el parcial. 10:57, faltando 2 vueltas. Esa vuelta fue de 1:05. Se subieron demasiado. Ambos ya los veo fatigados. Ambos ya los veo cansados. Ambos ya los veo a tope. Este va a ser un volado al aire, colega. Va a ser un volado al aire. Deja tu comentario, ¿con quién te la juegas? ¿Con Meghencha? ¿Con Meghencha, el etíope? ¿O Cheptegei, el de Uganda? ¡Que no te tiemble la mano! ¡Ahorita deja el comentario! Antes de que termine la carrera, veremos quién le atina. Dice Pablo Vera, 12:56. Dice Carlos, 12:59. Cristian Cruz, 12:54. Viene la vuelta de la campana. Viene el drama. Viene el agarrón final. Viene el jaloneo. Aquí, punto crucial. ¿Te vas o te quedas? ¿Te quedas o te vas? ¡12 flat! ¡Faltando una vuelta! ¡Repito! ¡Saca cuentas y calcula el tiempo final! ¡12 flat! ¡Faltando una vuelta! ¡Van a bajar de 13! ¡Es obvio! ¡Voltea Cheptegei como diciendo, aquí sigues y ya te tiré de todo! ¡Qué tiro, señores! ¡Estamos presenciando! ¡Etiopía contra Uganda! Uganda contra Etiopía, últimos 200 metros. Ahí está, punto crucial. Punto crucial, le lanza un ataque final con veneno Cheptegei al etíope. Rubén Limón, manifiéstate. Hoy ganó Uganda. 12:53, 12:54, 12:56. 12:57.99. Increíble, compartan video. Viene, ahí viene el replay. Bajan de 13. ¿Dónde está el cometa? ¿Dónde está el noruego? Jacob Ingebrigtsen, aquí te quería ver. Aquí te quería ver, Tarzán Grijalva, Ingebrigtsen. ¡Qué carrerón! 12:57. Veremos cuánto tiran mañana en el 10.000, en el 5.000 de mañana, también ahí mismo. Ahí mismo van a correr el otro 5.000. Y también va a estar infernal. Estamos a punto de llegar a los 1.000. Compartan video. Porque viene la repetición. Meghencha, carrerón.
Aplausos a Mengesio, por favor. Ahí está, se saludan, se abrazan. Carrerón, tomen foto captura. Estamos cerca de los 1,000. Carrerón. Última vuelta. Aquí está la repetición. Se anima el león ugandés. Última vuelta. Mañana, al parecer, ese evento va a ser mañana. Está, mis respetos para León de Uganda, Cheptegei. Récord mundial en 5, récord mundial en 10, campeón olímpico. ¿Qué más le puedes pedir a Cheptegei? Llegó, conquistó y se fue. Mengesha, mis respetos, Mengesha, mis respetos. Mira, Stopri, la playera oficial de Stipri Fontaine. Qué hermoso detalle. Qué hermoso detalle. Recordando a Stipri Fontaine, que en paz descanse. Moriría en 1975, después de correr un 5000, creo que en 13:21, 13:22, con Frank Shorter. 5000 meter specialist and 50 years ago set the American record in the 5000 meters back in 1972. Así es. De lo mejor que ha tenido Estados Unidos, Stipri Fontaine. Por eso, en su memoria se corre este evento. Este evento es para recordar a Stipri Fontaine. Pri Fontaine no ha muerto. Vive en los corazones de todos los amantes del running. Del medio fondo y del fondo. Ahí está dando autógrafos Cheptegei. Yo digo que la milla Bowerman es mañana. No estoy seguro, pero creo que por el cuestiones del clima la cambiaron para el sábado. Pero aguántenme, ahorita voy a ver el calendario. Así es, Baltasar. Qué carrera flecha de pelos. José Carret, un saludo José Carret. Litos Muñoz. A ver, ahorita voy a ver. Yo creía que iba a ser hoy viernes. Así es, de peluche. Dame 5 minutos, voy a buscar la milla Bowerman. No sé si fue hoy o va a ser mañana. No se duerman, no se duerman. Ahorita voy a revisar ese detalle.